Hola chicos, ¿cómo están? Su servidora ya León Barber nuevamente aquí con ustedes, otro videíto, aquí perdiendo el tiempo. Ay, sí. No, estoy en clases aquí con las chicas del CEM. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo realizar, cómo cortar la zona superior. Cómo cortar la zona superior y, bueno, cómo yo es, me ha servido y cómo la trabajo. Espero que este tipo, esta forma en la que yo corto, les pueda ayudar de mucho y les pueda facilitar su trabajo. Igual voy a hacer lo posible por tener el éxito, ahora sí que ahora sí podamos entenderlos todos, porque igual, como ustedes saben, al ser barbero, al ser estilistas, a dedicarnos a cualquier área de la barbería, manejamos un léxico y por eso nos vemos profesionales, ¿vale? Entonces ahorita les voy a mostrar rápidamente. A ver, vente para acá, compañerita. Bueno, vamos a cortar la zona superior. Aquí vamos a hacer un corte totalmente desconectado. ¿Cómo desconectado? Pues tan fácil, que no se conecta con el lateral ni con el lado de la coronilla. Es totalmente desconectado, ¿sí? Este corte a él le gusta en capas. Tienen que saber, muy importante, primero, para dónde se peina. ¿Hacia dónde peinas, compañero? ¿Hacia acá? ¿Hacia atrás? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? Bueno, medio. ¿Medio de ladito o hacia atrás? Bueno, pero casi para atrás. Vale, ¿por qué es importante? Pues porque de ahí vas a partir si va a ser conectado, desconectado, y hacia dónde voy a darle dirección a mi cabello. Aquí nosotros vamos a programar, voy a quitar un poquito el cubrebocas para que me escuchen. Vale. Bueno. Entonces, vamos a programar el cabello. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es tomar una mecha guía, pero antes de todo tengo que hidratar el cabello. Tengo que hidratar, porque es importante hidratar. Bueno, le pongo agua para tener un mejor manejo, ¿sí? Pero poquita, tampoco me lo van a bañar, ¿no? Porque luego andan todos mojados, todo bañado. Bueno, y le vamos a poner biface. ¿Tienes biface, compañera? Sí, está ahí atrás del 5-1. Bueno, vas a usar una biface de cualquier marca. Sí, una biface. ¿Para qué la biface? La biface me sirve. Hola, compañera, ¿qué le puse? Esta compañera le puso para acá. La biface sirve para desenredar, aparte de desenredar, para humectar el cabello. Y también, si tiene algún cosmético como cera, gel, spray, etcétera, lo pueda retirar. ¿Sí? Entonces, vamos a poner poquito. La quitamos. Y ponemos un poquito. ¿Vale? Listo. Ahora, vamos a tomar una mecha guía. Yo, ¿cómo sé dónde tomar mi mecha guía? ¿Qué es una mecha guía? Es la primera mecha que tomas para realizar todo el corte. Utilizamos una tijera, yo les he dicho ahorita, estas son tijeras de práctica, son tijeras que nos sirven de mucho, y un peine de peluquero, ¿vale? Entonces, vamos a tomar una mecha guía. La mecha guía, ¿de dónde se toma? Dependiendo, no siempre es aquí arriba. Todos los tutoriales, igual enfoca un poquito más las manos, todos los tutoriales sacan que es en la parte de la cúspide o la parte más alta de la cabeza, pero dependiendo a dónde vaya a programar o hacia dónde se vaya a peinar mi cliente, se trata de esto. Bueno, pero aquí todo esto lo voy a realizar en la parte superior, o podemos decir en la parte de arriba de la cabeza, ¿va? Entonces tomo siempre en esta parte mi mecha guía. ¿Por qué se va a tomar? A ver, compañera, pasa un poquito para que vean. Muchos a veces cometemos el error, vamos para acá, de decirle al cliente, hola, ¿qué largo quieres? ¿Qué longitud? No, pues aquí. Y agarramos en la parte del flequillo o la zona frontal, ¿sí? Pero no se han dado cuenta que a veces en la zona frontal, y a mí me ha pasado, bueno, este es un tip que yo les puedo decir y que a mí me ha ayudado, yo no lo tomo aquí. ¿Por qué? Porque en la parte de aquí la cabeza se empieza a hacer esférica. Si se fijan, empieza a ser hacia abajo. Entonces, un ejemplo, si mi cliente me dice, quiero a dos dedos, esta parte está más arriba, entonces, ¿dónde voy a alcanzar a agarrar espacio en la zona de la cúspide para alcanzar a conectar con mi flequillo? ¿Verdad que no va a haber? ¿Por qué? Porque aquí en esta área, un ejemplo, si lo vemos de lado, corté aquí un ejemplo, pero la parte de la cima está muy alta, entonces aquí va a parecer que le voy a dejar un hoyo, ¿sí? Entonces, por eso es importante tomar, bueno, yo tomo mi mecha en la parte de la cúspide y en la parte central. Por eso es que todo el mundo ve los videos que hacen esto, ¿sí? Esto es una elevación, nosotros manejamos elevaciones, ¿sí? Elevaciones de 0, 0 grados, 45, 90, 135 y 180. Las elevaciones, ¿para qué las utilizamos? Para la longitud del cabello, para checar lo largo del cabello. ¿Preguntas, compañera? No. Bueno. ¿Cuántos ahorita, cuántos tenemos para saludarlos? 9. 9, saludos chicos, saludos. Compartan este video, la verdad les va a servir de mucho. Entonces tomamos la parte de la cima, ¿sí? La parte de la cima. Aquí tomo mi mecha guía porque es la zona más alta. Va, yo aquí le cortaste tú, ¿cuántos dedos? Estabas iniciando. Son 1, 2 y esto es mi largo, ¿va? Meto mi peine peluquero entre dedo índice y pulgar y agarro mi tijera, ¿sí? Mi tijera,
y corto. Ojo, importante, tienen que tensar mucho el cabello, se fijan, tampoco jalar, pero tensar para que corte, porque al momento que está húmedo cambia de flexibilidad o cambia de estructura, se hace más suave, y cuando se seca, pues se hace un poquito más áspero, ¿vale? Entonces, igual, aquí tomé mi mecha guía. Esta es mi mecha guía para lo largo, ya se fijaron. ¿Va? Sí. Bueno, ahí está. Y escondo. Escondo mi tijerita y listo. Y sigo. ¡Ojo! Aquí está mi remolino. El remolino jamás se atraviesa. Porque, ¿qué va a pasar? Si yo hago esto también y atravieso todo esto aquí, aquí, ¿qué va a pasar? Esto va a quedar más corto y ¿qué va a pasar? Se le va a levantar. Exacto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, compañera? No. Bueno, entonces aquí ya tomé mi sección. Ahora me voy con el flequillo. El flequillo no lo puedo dirigir igual a 90 grados porque le va a dar la forma esférica del cráneo, ¿sí? Por eso pasa muchos que hacen esto. Yo me he fijado, agarran y cortan así. Entonces, ¿qué queda más corto, compañera? El fleco. El fleco. ¿Y qué queda más largo? ¿Qué queda más largo? Pues la parte de la cúspide, ¿sí? Y aquí se trata que el flequillo quede más largo y esto quede más corto. De más largo a más corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar, dirigimos el cabello hacia atrás. O podemos decir lo que hacia mí, que es a 45 grados, y aquí está mi guía, ¿sí? Escondo, saco mi tijera y corto, ¿vale? ¿Listo? Bueno, aquí quedó pasito. Y corto, y vuelvo a esconder. Y así sucesivamente hacemos varias mechas. Esto es únicamente para hacerlo largo, que quede de más largo a más corto. Así lo hacemos sucesivamente, ¿va? Ese es un tip, chicos. Esto es nada más rápido un tip. Nada más quiero mostrarles un poquito de cómo se corta la zona superior, ¿va? No, nada más para tomar nuestra guía, siempre yo les recomiendo, o mejor dicho, el video es, ¿para dónde tomo mi guía? Tienen que tomarle la parte de la cima o de la cúspide, bueno, la cúspide, la parte más alta de la cabeza, ¿para qué? Para que, un ejemplo, conectemos con el flequillo y así se conecta en líneas paralelas. Eso les estaré explicando en otro video. Ahorita, ¿dónde se toma mecha guía? Aquí. Y otra cosa, si yo elevo mis cortes hacia arriba o hacia 90 grados, realizo cortes en capas como esto. Un ejemplo, acerco un poquito, que se vean desgajaditos. ¿Se fijan? Capas. Pero si mi cliente se quisiera agarrar el cabello, este proceso sería incorrecto. Bueno, sería incorrecto o no sería la forma o para llegar al objetivo de dejarlo totalmente largo. Eso se los explico en otro video, chicos. Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, como Ya León Barber. Que tengan un excelente día. Nos vemos.